Muy buenas amigos y amigas de Gedrón, finalmente hoy os traigo el vídeo de la primera review que realizamos al Ghost Drone 2.0 VR de la marca Ehan, un dron con infinitas posibilidades que personalmente me ha sorprendido muchísimo en este primer testeo y que tiene un enorme potencial. Anteriormente ya os trajimos un vídeo del unboxing del contenido de la caja y hoy vamos a hacer un primer análisis de sus características, cualidades y funcionamiento. El dron es un cuadricóptero con hélices invertidas y cámara propia a 4K. Y cuyo montaje y encendido es rápido y sencillo. Nuestro dron se comunica con las gafas FPV, las cuales tiene dos antenas, tanto de vídeo como de radio, para la transmisión de vídeo a las gafas y para el control de la aeronave tras comunicarse las gafas a su vez con nuestro smartphone. Una vez que encendemos la aeronave y las gafas, ya podemos observar cómo funciona el head tracking al mover nuestro FPV y transmitiendo dichos movimientos al tilt de la cámara del dron. Descargaremos la aplicación oficial de Ehan Play y tras arrancarla nos solicitará una conexión vía Wi-Fi con el FPV en el caso de ser iOS y por Bluetooth en el caso de ser Android. En la base de nuestras gafas encontraremos el serial solicitado y deberemos introducirlo en nuestro móvil para su correcta conexión. Cuando volamos por primera vez este aparato, deberemos registrarnos y realizar obligatoriamente como usuario nuevo 3 vuelos de tutorial en el modo principal, Touch and Go. Una vez conectado, chequeará las posibles actualizaciones y, de ser necesario, procederá a realizarlas. Durante este proceso, una luz azul parpadeante en el frontal de nuestro dron nos informará del proceso de actualización. Cuando tenemos todo listo, colocaremos nuestro dron en una zona despejada para comenzar con el primer vuelo. En nuestro dispositivo, seguiremos las instrucciones básicas y un primer tutorial para familiarizarnos con la aeronave. Realizaremos el despegue, con lo que el dron alcanzará una altura mínima de 10 metros de seguridad. Para alzar el vuelo a 50 metros, deslizaremos hacia arriba un stick digital en la pantalla para poder ascender. A continuación, le ordenaremos que se dirija a una coordenada mediante un waypoint. Una vez que alcanza dicho punto, lo pausaremos y le ordenaremos su regreso al home y su aterrizaje. Tanto el despegue como el vuelo y parada como el aterrizaje me ha sorprendido gratamente por su precisión y firmeza, dando una seguridad al piloto increíble. En el modo de vuelo avatar, a diferencia del modo anterior, los movimientos de la aeronave los realizaremos ya no con los waypoints, sino con los movimientos de nuestro smartphone. Tras calibrar el móvil, despegaremos el dron y una vez en el aire realizaremos unos ejercicios para familiarizarnos con esta forma tan curiosa y divertida de mover nuestro dron, realizando giros, desplazamientos laterales y movimientos hacia adelante y hacia atrás. Además, podremos hacer uso del Follow Me para hacer que nos siga y nos grabe mientras nos movemos. Tras finalizar nuestro vuelo y durante el aterrizaje, podremos corregir la deriva y afinar el punto de aterrizaje con el stick digital en pantalla para mayor seguridad. Bueno, la valoración de este dron es muy pero que muy buena. Partimos de un cuadricóptero hecho con materiales de primera calidad, cosa que me ha gustado muchísimo, robustos, resistentes y con excelentes acabados. El aspecto, tacto y materiales usados en la construcción tanto del cuerpo del dron como de las hélices me han parecido muy agradables y una cosa que me ha sorprendido gratamente ha sido su sistema de propulsión, que es diferente a los demás, ya que este lo que hace es empujar la aeronave y no tirar de ella, como la mayoría de los drones a los que estamos acostumbrados al ir situado las hélices por debajo de los brazos. El vuelo del dron lo realiza limpio, firme y muy estable. La verdad, no me esperaba para nada tener tanta tranquilidad en vuelo y el aterrizaje lo realiza con firmeza, una cosa que principalmente me tenía muy preocupado pero que ha respondido perfectamente. En cuanto al sistema de vuelo, es más fiable de lo que me temía, las cosas como son, realizando un vuelo muy elegante y suave. Y me ha parecido muy prudente por parte de la marca exigir a los nuevos usuarios pasar por este pequeño tutorial para llegar a conocer cómo manejar este dron. Además, me gusta muchísimo cómo están distribuidas las patas, creo que está muy bien diseñado lo que es la distribución del peso en el tren de aterrizaje. En cuanto te haces a ello, resulta muy divertido y sencillo manejar los movimientos de nuestra aeronave con los movimientos de nuestro dispositivo móvil. Y creo que Ehan ha acertado de lleno brindándonos esta alternativa de control de un dron que se desmarca de la mayoría de los drones. Resumiendo, creo que Ehan ha acertado mucho con este aparato, que según mi opinión tiene calidad, robustez, precisión y diversión, orientado para el uso recreativo, pero pudiendo disfrutar de toda la potencia de un dron profesional. En fin amigos, hasta aquí este primer análisis del Ghost Drone 2.0 VR de la marca Ehan, que como ya hemos dicho a lo largo de todo el vídeo nos ha gustado un montón. A mí ya solamente me queda decir lo de siempre, si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros y ¡buen vuelo!